I know the hot boy. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos, ¿me escuchan? Buenas tardes. No se imaginan el lugar en que estoy. Pareciera que ando allá por el Polo Norte, requeteladísimo. Bueno, así que no se extrañe de verme así. Oye. Buenas tardes a todos. Yanira, hágame un favorcito, Yanira. Hola, dígame. Allí mandé dos libros de trabajo en el chat de la reunión. Si me hace el favor de enviarlos por medio de WhatsApp, ¿verdad? Ah, ok. Ahorita. Porque ahorita no tengo acceso al WhatsApp. Oye. Está bien. Gracias. Bueno, para este día necesitamos iniciar con una función que se llama índice. Función índice se llama esta función. Y para esto, pues, ahí les envié a través del chat de la reunión, les envié los libros de trabajo. Y si usted pues entró después que yo envié los archivos de trabajo, ahí Yanira nos está haciendo el gran favor de enviar esos mismos archivos, esos libros, a través del WhatsApp, ¿verdad? Así que, no sé, Yanira, si ya los envió. Sí, ingeniero, ahorita los mandé. Excelente. Necesito entonces que todos estén listos, ¿verdad? Con esos libritos. Y el primero que vamos a abrir se llama Datos para índice, que tiene dos hojas. Voy a compartirlo, ¿verdad? Para que usted lo observe mejor. ¿Me confirman si ven mi pantalla? Sí, sí se puede ver. Gracias. Ok. ¿Qué hace la función índice? La función índice nos ayuda a obtener el valor de una celda, es decir, el contenido de una celda dentro de una matriz especificada. Pero nosotros tenemos que indicarle
al Excel cuál va a ser el número de la fila y el número de la columna donde se encuentra este dato. Es decir, el trabajo desde ya le digo que es un poco manual o se podría decir a puro ojo, porque nosotros somos quienes vamos a indicarle al Excel el número de la fila, la letra de la columna, perdón, el número de la columna también, donde se encuentra especificado el dato a ir a buscar. Ya no vamos a trabajar con funciones buscar H, buscar V o buscar. Ahora es una función que se llama índice que casi que se parece un poquito a buscar más que todo, pero obviamente que tienen otra función. Esta función índice tiene dos maneras de trabajarla y son la forma matricial, es decir, como que fuera una tabla normal, y la forma de referencia, donde nosotros vamos a especificar la referencia a la que querramos ir a buscar la información. Hola Carla, ¿tiene el micrófono encendido? Perdón, perdón, voy ingresando. Bueno, para los que van ingresando, ahí Yanira se encargó de enviarnos los libros de trabajo a través del WhatsApp, ¿ok? Gracias. Bueno, tenemos este listado entonces. Este listado de productos y sus ventas correspondientes en los meses de enero, febrero, marzo y abril, con los productos desde el 1 hasta el 8. Ahí están los datos. Entonces, lo que queremos es sencillamente ir a buscar, tal y como nos lo muestra aquí en la parte inferior, queremos ir a buscar el producto 3 en el mes de febrero. Prácticamente el trabajo se debe hacer a puro ojo. Si yo, por ejemplo, quiero producto 3 en el mes de febrero, bueno, ¿dónde se encuentra ese dato? Para empezar, ¿verdad? Producto 3 se encuentra aquí, en la fila 4. Sin embargo, no es de que nosotros vamos a escribir la fila número 4. Eso depende de la referencia de celda a la que nosotros mandemos a llamar el dato. Entonces, el otro dato sería el mes de febrero. Es el cruce entonces entre la fila 4 y la columna C. ¿Cuánto nos debería mandar a traer? ¿O qué dato nos debería mandar a traer si nosotros hacemos el cruce entre esa fila y columna? Bueno, aquí justamente lo estamos viendo con una sombrita un poquito más oscura. Nos dice que el dato debería de ser 4.541. Vamos a ponerlo a prueba justo aquí en la celda D12. Vamos a tener que escribir el nombre de la función igual. Primero igual y luego el nombre de la función que sería índice. Abrimos paréntesis. Note cómo justo ahí abajo en la ayuda del Excel nos dice índice matriz. Esto quiere decir que es la primera forma que yo les decía, la forma matriz, cuyos argumentos son matriz, número de fila y número de columna. También tenemos la otra forma, que es índice referencia, pero por el momento no la vamos a utilizar. Ok, la matriz, ¿cuál sería la matriz? Tenemos que marcar el rango que contiene solo los datos numéricos. En este caso sería desde la celda B2 hasta la E9. Ese es el primer dato que vamos a especificar, la matriz tabla. Luego, vamos con un punto y coma y el Excel nos está pidiendo el número de la fila.
El número de la fila, pero no exactamente lo que dice aquí, número 4, sino que basados en la tabla matriz, nosotros tenemos que ir a contar, así literalmente contar, el número de la fila que contiene el posible dato de producto 3. Si yo observo mi tabla marcada, veo que producto 1 sería la fila 1. Producto 2 sería la fila 2. Producto 3 sería la fila 3. Entonces, ya no tiene nadita, nadita que ver este número de fila acá, al lado izquierdo, con respecto a la tabla matriz. Ok, el número de fila vendría siendo entonces, para producto 3, la número 3. Escribo un 3 entonces. Luego, separador de argumento, punto y coma en mi caso. Y visualizo de nuevo la tabla matriz. Observo que, como yo quiero producto 3 del mes de febrero, esta sería la columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Por lo tanto, como yo quiero dato de febrero, voy a tener que escribir el número 2 que corresponde a la columna de febrero en la tabla matriz. Escribo un número 2 y eso es todo. Cierro el paréntesis. Presiono entrada. Cabal. Este dato que está aquí, 4.541, es el que corresponde a la respuesta que me da el uso de la función índice. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Todos, todos? Sí. Ok. Entonces yo necesito que usted me le dé respuesta a producto 5 de enero, producto 7 de abril y producto 6 de marzo. Me sube manita, por favor, cuando vayamos terminando.
A ver, Osvaldo, Carla, Eva, Dalila, Ricardo, ¿cómo van con este ejercicio? Ah, Marisol también, ¿cómo van? Ya, ¿verdad, Marisol? No, ok. Osvaldo, Eva, Dalila, Ricardo, no veo sus manitas todavía. Ajá, Ricardo, ¿qué pasó? No me escucha. Ahora sí, acabo de entrar como ya la cuarta vez, creo. Ay, Dios mío. Entonces el ejercicio no lo ha hecho. No lo escucho. Bueno, señores, vamos a ver quién nos ayuda por aquí. Héctor, si nos puede compartir pantalla y nos dice qué fue lo que hizo. Héctor, ¿me escucha? Héctor Ramírez, ¿me escucha? Ah, no tiene audio. Bueno, vamos a ver entonces si Ana Cristina nos ayuda. Hola. Hola, Ana Ahorita Cristina. le voy a compartir pantalla. Bueno. Pero me sale bloqueado. Ah, ahorita, espérenme. Vale, prueben. Bueno. Se lo No, grabé. bueno. Cuéntenos, ¿qué fue lo que hizo a partir de producto 5 de enero? Ajá. Como ya teníamos el ejemplo número uno, ¿verdad? Entonces, simplemente lo que hice fue como seguir la fórmula anterior. La dejé absoluta en el rango que seleccioné de la B2 a la E9. Ah, porque usted Y, dijo a copiar. sí. Ah, okay. Entonces, el producto 5 es la fila 5. Y ahí la coloqué. Espérame, el producto 5 en la fila 5, sí, tiene razón. Y en el metro negro está en la columna 1, que sería esto. Ok. Columna 1, Y entonces, ¿verdad? el producto 7, y la 7, y como es abril, sería la columna 4. Y para el otro caso, igual, sería fila 6. Y es marzo, sería la columna 3. Ok, me parece perfecto. Ana Cristina, perdón, yo la felicito. Oye. Bueno, gracias. Ok, a veces me quedo mudo, no sé por qué. Usted ya me conoce. Estoy impartiendo otra capacitación desde las 7:30 hasta las 12:30. Y luego sigo con otra después de ustedes, desde las 2 hasta las 3:30. Total, que va a creer que no me voy a quedar mudo de tanto hablar. Bueno, bajemos manitas. Voy a compartir mi pantalla. Eva tiene manita arriba todavía. Ya se la quitamos, la manita. Voy a compartir pantalla, les decía. Vamos a movernos a la hoja 2.
Note que en la hoja 2 tenemos ya no solo una tabla, sino dos. Este dato de aquí no debería aparecer, lo vamos a eliminar. Yo confío que usted lo va a hacer, ¿verdad? Igual que yo, para aprender mejor. Vale. Para este ejercicio, podemos notar que tenemos dos tablas. La de productos categoría A, la de productos categoría B. Entonces, vamos a trabajar este ejercicio ya no utilizando la forma matricial, sino la forma referencial. ¿Por qué? Porque al tener dos tablas va a ser imposible que si yo quiero encontrar, por ejemplo, producto 3 de febrero en categoría A o producto 2 del mes de marzo en categoría B, podamos hacerlo de manera matricial, así como lo hicimos en hoja 1, pues porque teníamos una sola tabla, pero ahora tenemos dos tablas, insisto, categoría A y categoría B. Entonces, se vuelve prácticamente obligatorio utilizar la forma referencial de la función índice, porque yo tengo que explicarle, hacerle ver al Excel que tengo dos tablas, pero de esas dos tablas, solo una de ellas es la que voy a utilizar, ya sea la que está en categoría A o la que está en categoría B. Y eso no hace que el uso de la función sea más difícil. Nos vamos a ubicar sobre la celda E14 y vamos a escribir igual. Función índice. Abrimos paréntesis. Ahora, las referencias van a estar marcadas desde la celda C3 hasta la celda F6. Luego, pero espéreme, hay un detalle muy importante aquí que hay que tomar en cuenta. Voy a borrar este rango porque me faltó abrir otro paréntesis dentro del primer paréntesis. ¿Por qué? Porque voy a utilizar el modo de referencia. Entonces, abro un segundo paréntesis para decirle al Excel que primero voy a tener este ranguito y luego voy a tener el otro ranguito, pero dentro de la parte de referencia. Ok, ahora sí, ya tengo el segundo paréntesis. Voy a marcar el rango numérico desde la C3 hasta la F6. Separo con punto y coma o su separador de argumento y marco ahora el rango numérico de la segunda tabla, que vendría siendo desde la C8 hasta la F11. Solo esos dos rangos están formando parte de la parte referencial del segundo modo de la función índice. Hay que tener mucho cuidado con eso. Luego, como ya especifica los dos rangos, voy a cerrar el paréntesis color rojo que corresponde a el primer paréntesis también color rojo para hacerle ver al Excel que yo tengo dos rangos dentro de una misma parte
de la función índice, que sería la referencia. Luego, procedemos igual como lo hemos venido haciendo con el ejercicio anterior. Y si yo digo que quiero producto 3, el producto 3 corresponde a la fila 3. Y si yo digo que quiero el mes de febrero de la primer tabla, entonces corresponde el mes de febrero al número de columna 2. Ok, bueno, voy a escribir entonces un separador de argumento para irme a la parte de número de fila. El número de fila, ya les había dicho hace un segundito, que es el número 3. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la tercera fila que corresponde al rango desde la C3 hasta la F6. Luego, el siguiente separador de argumento de nuevo. Y vamos a especificar el número de columna. El número de columna, le dije también hace unos segundos, que corresponde al mes de febrero, por lo tanto, esta es la columna 1, columna 2. Y vamos a escribir un 2 entonces. Y observe que ahora el modo referencial de la función índice nos pide un cuarto argumento que no lo pedía en el modo matricial. ¿Cuál es el cuarto argumento? Num área, nos dice acá abajo. Bueno, separamos con punto y coma de nuevo. Y el num área es simplemente de decir que yo le voy a poner el número del área al que estoy haciendo referencia. Y para esto yo debo de saber que esto es el número de área 1. Y el segundo rango viene siendo el número de área 2. Por lo tanto, escribimos un 1. ¿Por qué? Porque queremos obtener el dato de producto 3 en la columna de febrero, categoría A. Y eso es todo. Cerramos paréntesis. Tenemos 4.541 que corresponde a este dato. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. Voy a pedirle entonces que usted me complete estos tres ejercicios adicionales y me avisa con una manita. Quedo pendiente.
Buena, sí, lo reconoce. Vamos a ver si Zulma nos ayuda con este ejercicio. Hola, Zulma. Zulma, Zulma, ¿me escucha? Bueno, vamos a ver, Yanira. Hola, ahorita. Gracias. Cuéntenos. Bueno, ese ya lo hemos hecho. Este, igual, inicié con índice. Abrí primer y segundo paréntesis para hacer la forma referencial y elegí cuadro 1, el área 1 y área 2. Siempre con separador de argumento, cerré paréntesis y ya, pues como nos pide el producto 2, que sería la fila 2. Perdón, aquí sería del área 2, entonces sería producto 2. Y quiero ver. La fila 2, separador de argumento con columna 3, porque nos pide de marzo, y el área 2. Y cerramos paréntesis y nota. Okay. Excepción, que sería esta. Y de aquí, de igual forma, inicié con la función índice, abrí segundo paréntesis para poder marcar las dos áreas. Y con separador de argumento, elegí el producto 1, que sería la fila 1. De la columna 2 del área 1. Y ando de Perfecto. índice. Y de igual forma aquí, en el tercer y último. Aquí elegí la fila 1 de la columna 1 y del área 1. Y ya nos brinda el resultado. Excelente, Yanira. Muchas gracias. Bueno. Ok. Aquellos que no me subieron manita, quisiera saber cómo nos va. Cindy, ¿cómo le fue? Bien, ya lo había hecho, solo que la bajé. Sí, la ¿Cómo? subí y la ¿Perdón? bajé. ¿Ah? La subí y la bajé de una vez. Ah, es que no vi cuando la había subido. Ajá, pero sí, la subí. Pero no Vaya. sé si comparto. No, 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 no. La pregunta es si coincidimos con Yanira. Vaya, Sí, sí perfecto. coincidimos. Excelente. Bueno, bajemos manitas todos. Y voy a compartir mi pantalla para ver el siguiente ejercicio, pero que ya se encuentra en el otro libro que yo le envié. Ahorita. ¿Ven mi pantalla? Sí. Necesito que me abran el libro que se llama. Espérenme, vamos a quitar esto que me hace estorbarme aquí. Vale. Se llama Función Índice en Excel Estudiante. Ese es el libro que necesito que usted me abra. Y este libro tiene tres hojas. Solo vamos a completar, por cuestiones de tiempo, si no me equivoco, faltan 15 minutos. Vamos a completar el ejercicio de la hoja 01, ejemplo 01. Y el ejercicio de la hoja ejemplo 02. ¿Qué tienen de diferente? Bueno, usted va a decidir, en base a esta tabla matriz, usted va a decidir qué modo de la función índice va a utilizar para encontrar el producto 3 del mes de abril. Y en la siguiente hoja, ejemplo 2, también usted me va a elegir cuál de los dos modos me va a utilizar para
que estas tablas matrices que están acá se unan en una sola utilizando la función índice y que me mande a traer el dato que nos piden acá, producto 02 del mes de enero de la tienda 04. ¿De acuerdo? Okay. ¿Estamos bien? Vale, ok. Yo quedo en espera entonces. Me suben manitas.
Vamos a ver si nos ayuda Cindy con el primer ejercicio, porfa. Ahorita. Ejemplo 01. Okay. Cuéntenos. Vaya. En este caso, como solo era una tabla, utilicé índice matriz. Okay. Tomé los datos, como bien dijo, los numéricos, y ese es mi rango. De ahí pedí el producto 3, me fui a contar las filas y el producto 3 está en la fila 3. Y de ahí me pedí abril. Ese está en la columna 4. Entonces coloqué los datos y este es el resultado. Me dio 20.425. Al hacerlo manualmente, pues aquí lo comprobé. Excelente. Muy bien. Gracias, Cindy. Bueno. Paramos de compartir. Ahora nos va a ayudar Ricardo. Ricardo hizo el segundo ejercicio. Sí, ingeniero. No, Ajá. ¿me escucha? Sí. Sí, Ahí ¿verdad? vi que Vaya. la estaban ayudando. Sí, por fin me arreglaron esta cosa. Ay, por fin, ¿verdad? Vaya, Bueno, voy. démosle ahí. Voy. No sé si ve Sí, la la vemos. pantalla así, ¿verdad? Solo que sabe qué. Dígame. Ahí está, eso le iba a decir que maximizar ahí. Cuéntenos. Vaya, en el caso del segundo ejercicio, aquí se tienen que utilizar el otro tipo de índice, ¿verdad? Que lleva los dos paréntesis, porque son, vamos a ver, cuatro tablas. Vaya, en este caso nos pide el producto 2 de enero de la tienda número 4. Vaya, como usted lo mencionaba antes, hay que, se coloca la fórmula, los dos paréntesis y los rangos de cada una de las tablas. Luego se cierra el primer paréntesis y como nos pide el producto número 2 sería, utilizamos los separadores, ¿verdad? El producto 2 del mes 1, porque enero es el primero. Y dice de la tienda número 4, y al final le colocamos el 4 y nos dan 16.252, que es este valor que está aquí. ¿Y cuál sería el número de la tabla? El 4, como es la El tienda número cuatro. 4. Correcto. Y si yo le dijera ahorita, Ricardo, que usted cambie a producto 3, haga el cambio ahí en vez de producto 02, póngale producto 03. Aquí. ¿Sí? Pero aquí, bueno, sería manual, ¿verdad? Sí, tiene que ser manual. Producto 03. Y aquí ya no. Espere. Cambia el mes a, quiero ver, a marzo. Marzo. Y cambia a tienda 02. Vaya, pues aquí. ¿Qué pasó ahí? Aquí habría que modificar, ¿verdad? Para que nos dé el valor Así es. que es. Sería el Correcto. producto 3, el mes número 3 Correcto. y la tabla número 2. Vamos a ver si nos pega. Producto 3, mes 3. Así, está bien. Excelente, Ricardo. Yo lo felicito. Ya Estamos bien. tenemos la base, ¿verdad?, para utilizar esa función. Así es. Excelente. Paramos de Bueno. compartir entonces. Bueno. Bajemos manitas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo por aquí congelándome. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Qué me dice? ¿Qué tal? ¿Quedó clara la función índice? Sí, por el momento bien. Entonces no hay preguntas. Marisol, ¿cómo le fue? Bien, ingeniero, bien. Qué bueno, me Entendí alegro. las dos formas. Excelente, me alegro. Héctor, Bueno. gracias ahí por su comentario. Bueno, entonces si no hay más qué hacer, nos despedimos y nos vemos el día lunes, ¿verdad? Porque acuérdese que mañana no hay clase. Yo espero que también me complete tanto los laboratorios como los exámenes de la plataforma, ¿verdad? No se le escape. Tiene todo viernes, sábado y domingo para hacerlo. Así que pase buen día. Buen Gracias. día, saludos.
Gracias.